Ministro de Hacienda Juan Camilo Retos para llegar al Consejo de Bogotá. Súper moderno, dinámico. Y Marisa Paredes son apenas tres de las grandes estrellas españolas invitadas a la versión número 17 del Festival de Ciento de Bogotá como plaza mayor de la cultura iberoamericana. Ya todo el mundo sabe que Durante Envidia está generando por estos días, no por su éxito, ni por su trabajo, ni por su dinero. El tabaco es nocivo para la salud. César Morris Mo. En 1968 prometieron a un valorixa, u hombre de poderes de curación, un toro para sacrificar y nunca lo entregaron. Por eso, en las últimas 24 finales, no han podido conquistar un solo primer lugar. Hoy, 30 años después, un hechicero al parecer encontró la solución para romper esta mala racha. A medianoche, el club ofrecerá en sacrificio un ternero, 4 chivos y 8 gallos. La ofrenda también incluye varios kilos de harina y sal, así como botellas de whisky y aguardiente. Pero solo hay un problema, el principal sacrificado está incompleto y esto puede ofender a los orixas o dioses africanos. Los directivos del náutico cambiarán el animal castrado y desde el domingo se sabrá si los dioses aceptan esta ofrenda con intereses para que vuelva el yogo bonito a Pernambuco. Mañana se correrá la última etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en España, en el que el colombiano Santiago Botero conserva el cuarto puesto a 3 segundos del líder, el kazajistano Alexander Vinokourov. Más deportes del día en el canal de Caracol. En Nairobi, más de 45 carros tomaron la partida en el Rally Safari, la tercera válida del Campeonato Mundial de la Especialidad. La primera etapa, con más de 600 kilómetros, se desarrolló sobre un terreno con varias dificultades para el manejo y la navegación. El británico Richard Burns sorprendió al asumir el liderato de la competencia. Los Lakers de Los Ángeles, apoyados en el polémico pero efectivo Dennis Rodman, aspiran esta noche a salir de la racha de 3 derrotas consecutivas en la NBA. Rodman, apodado por sus detractores como el gusano, debutará contra los Clippers con la camiseta número 73, confiando en lograr su octavo título como el mejor rebotero de la liga norteamericana. Una nueva goleada propinó la selección Colombia sub-17 en su camino al suramericano en Uruguay. Esta vez en el Colegio San Andrés, en la población de Funza. Alentado por los estudiantes, el equipo de Basílico aplastó 8-1 al combinado de Funza Juvenil. Esta tarde hasta el arquero Luis Enrique Martínez marcó de penal en el penúltimo duelo de fogueo del cuadro nacional. Hasta aquí la información deportiva. Madre Cristina. Mario, gracias. Pasamos ahora a los secretos de Viena. Buenas noches. Todo lo que los colombianos han visto a través de la televisión sobre el desastre de Armenia es estremecedor. Pero una cosa les aseguro, nada es comparable con la realidad. Sin embargo, aun cuando el corazón se arruga ante la dimensión de la tragedia, la manera como la gente de Armenia y del Quindío derrotan la mala hora y enfrentan el futuro con optimismo y con fe, reconcilia con la vida. Después de ver lo que quedó de la Tebaida, de Barcelona, de Calarcá y de buena parte de Armenia, se explica la angustia de sus habitantes de quedarse solos, de que se olvide su tragedia. Eso no va a ocurrir. Nosotros, y con nosotros muchos medios, seguiremos a su lado. El presidente Pastrana ya tiene organizada toda una comitiva para su visita a España el próximo 16 de marzo. Entre sus acompañantes estarán directores de cine colombianos para una rueda de prensa con medios españoles. ¿La razón? La Cancillería programó la Semana del Cine Colombiano en España. La Vendedora de Rosas, Golpe de Estadio, La Nave de los Sueños, El Último Carnaval, La Gente de la Universal, La Confesión de Laura y Cóndores No Entierran Todos los Días estarán en esta gran muestra. Viajó esta tarde a Miami la señorita Colombia Marianela Mahal Pacini. Realizará desfiles benéficos y comenzará a preparar su ajuar para Miss Universo. El concurso se realiza en Trinidad y Tobago el 26 de mayo. Aparte, recibiendo clases de conversación en inglés, pasarela, posiblemente quiero hacer unos cursos de dicción, manejo de voz. Eso me parece también importante porque no es también lo que digas, sino cómo lo digas. Marianela está más linda que hace 4 meses cuando fue elegida. Su asesora principal es la única Miss Universo que ha tenido en nuestro país, Luz Marina Zuluaga. Estuve hablando con ella, la verdad es que me ha dicho que es muy diferente, digamos, el reinado de antes a ahora.
Pero sí, sinceramente lo que me ha dado mucho apoyo, mucha esperanza, dice que cree que me va a ir muy bien y ojalá ella tenga razón. A Marianela le hicieron un estudio sobre los colores que más le favorecen. La principal conclusión es que el dorado, que estaba previsto para su vestido de coronación en Miss Universo, debe ser cambiado porque no le favorece. A ella le sientan más los colores pastel. Eligieron entonces el rosado para el traje de la noche final. Esta es la noche de la clave McDonald's y la clave es ir de tenis. Si vas de tenis y compras un combo, te regalan una deliciosa super sorpresa. La pinta con tenis es muy juvenil, libre y deportiva. Charlotte Church es la niña británica revelación de música clásica. Tiene 12 años y con su primer trabajo discográfico ha vendido más de 1 millón de copias. Es la primera niña que llega al puesto número uno de las listas de este género. Fue invitada a la celebración de los 50 años del Príncipe Carlos y a una audiencia con el Papa, a quien le ofreció un concierto. Charlotte próximamente visitará Latinoamérica y Colombia está incluida en la gira. Y mi flash. Se agrava la crisis del sector automotor. Las ensambladoras e importadoras de carros, que el año pasado vendían en promedio 11.000 vehículos mensuales, han registrado este año una caída de más del 60% en sus ventas. En enero pasado se vendieron apenas algo más de 4.000 carros y para febrero la situación parece peor. La crisis que se extiende a los concesionarios y autopartistas podría llevar este año a despidos masivos de personal. Y hasta aquí Los Secretos, nos vemos el lunes. Sigan en Caracol, siempre hay más. Nos vemos el lunes, Diana. Y así llegamos al final. Los esperamos como siempre a las 9:30 de la noche con una nueva emisión. Muchas gracias, quédense con nosotros. Los invitamos a ver Dios se lo pague. En el canal Caracol hay mucho más. Logos. Este Campbell se le está acabando el cuarto de hora. La Atenas suramericana en los años 50, nombre del que queda poco. Bogotá es símbolo hoy de la falta de cultura y de civismo. Por eso fue lanzado un programa del gobierno distrital. La Atenas suramericana en los años 50, nombre del que queda poco. Bogotá es símbolo hoy de la falta de cultura y de civismo. Por eso fue lanzado un programa del gobierno distrital para reubicar a Bogotá como lo que fue algún día, la Atenas suramericana. Esta es la Bogotá que el alcalde Enrique Peñalosa sueña para el nuevo milenio, una ciudad llena de cultura. Esperamos que sea una vida menos... No quieren metro para Bogotá ni para Cali. Bueno, o por lo menos eso dicen en los pasillos del Congreso que hoy se abrió. Para lograrlo habría que destinar el 70% del presupuesto anual de transporte a estos proyectos, cosa a la cual ellos no le jalan por ser bastante discriminativo con las demás regiones del país, incluyendo la costa. Y para rematar, todo indica que el nuevo presidente del Senado será Elsa Mario Lío, con el supuesto de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos con respecto al área de cultivos ilícitos fumigados en el país. Pues nos enteramos que no existe, pues parece que los de acá. La revista Semana está a punto de lanzar su nuevo CM. A un grupo de amigos cercanos para ver la película Shakespeare in Love. Entre los invitados se hallaban Fernando Bautista, Juan Emilio Posada, presidente de ACES, Enrique Camacho, presidente del IFI, Gustavo Canal de Invías, Mauricio Botero, Carolina Barco, Santiago Pardo, Álvaro Escayón y Miliani. Divertida película y buen grupo de invitados. Y hasta aquí Los Secretos, nos vemos a las 9:30. Sigan en Caracol, siempre hay más. La televisión. Mi paciencia tiene un límite, Manolita.